Hola chicos, bienvenidos al canal un día más. Estoy aquí tomándome un cafetito en Alcalá la Real, en Jaén. Hoy queremos enseñaros esta bonita ciudad y vamos a empezar como punto inicial. Os recomendamos empezar por el Palacio Albacial, que está aquí a mis espaldas, porque aquí se encuentra la oficina de turismo y también podéis conseguir tickets combinados para visitar los puntos más importantes de la ciudad. Este palacio, deciros que se construyó sobre el siglo XVIII. Porque en ese momento, después de la Reconquista, pues la ciudad, la población decidió trasladarse de la ciudad alta a la parte baja que tenía mucho más espacio. Y aquí el abad quiso construir una casa señorial. Luego tuvo más usos, fue un museo albacial, después fue un colegio después de la Guerra Civil. Y hoy en día pues alberga la oficina de turismo y también un museo. ¿Os parece si nos acompañáis y descubrimos juntos Alcalá la Real? La Glorieta de la Consolación, delante de la iglesia que lleva el mismo nombre, también se conoce como Iglesia de Santa María la Mayor. Esta fue la nueva sede de la iglesia abacial de la fortaleza de la Mota y se constituyó como principal templo de la ciudad. Aquí estuvieron desde el siglo XVI los monjes franciscanos y alberga en su interior pues la Virgen de las Mercedes, que es la patrona de la ciudad. Estamos delante del ayuntamiento, uno de los sitios arquitectónicos más importantes de Alcalá la Real. Se construyó en el siglo XVIII y además en un tiempo récord, en tan solo año y medio. Destaca su reloj, que fue diseño de Fernando de Tapia. Solo puedo decir, madre mía, lo que tenemos aquí en Alcalá la Real. Madre mía, nos costó un poquito subir, estamos muy sudados, pero esto es brutal. Vaya pasada. Madre mía, lo que tenemos aquí.
Pero muchísimo, 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 muchísimo que ver. Madre mía, solo puedo decir qué decimos, Lucía. Impresionante. Asombrosa fortaleza de la Mota. Esta impresionante construcción está a 1000 metros por encima del nivel del mar y es una atalaya excepcional, como podéis ver, para ver todo, todo alrededor. La zona era una zona, una fortificación defensiva muy importante que también protegió los reinos de Castilla. Aquí todavía conserva, se pueden ver las ruinas de todo lo que era el trazado urbano. Estamos al lado de la iglesia abacial y detrás está la increíble Alcazaba. Digo, este lugar fue estratégico y aquí estuvo viviendo la población hasta el siglo XVII, en el que se trasladaron a la zona inferior de la ciudad. Y bueno, es un conjunto monumental que tenéis que visitar sí o sí, solo por las vistas y por las impresionantes construcciones y edificaciones que aún se conservan. Estoy preparando todo, le pasamos el dron y os damos una pasada para que tengáis una panorámica. Bueno chicos, desde el Parque de los Álamos, o Paseo de los Álamos, despedimos el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado venir a Alcalá de la Real porque realmente merece la pena. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y seguidnos para más Lua Aventuras.